person. That's how it goes in Hollywood, Carson. Never notice. Hey, muy buenas compañeras y compañeros de ruta, sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión tenemos un modelo de la marca Motoruno, la M1R, la versión Enduro. Así que vamos ahí. Muy bien, mis compañeras y compañeros de ruta, sean bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión, como les mencionaba, vamos a ver las características y prestaciones de nuevamente un modelo de la marca Motoruno. Esta vez con su modelo, una de las más vendidas, la M1R. La versión 250. Recordarles que ya vimos la M1R 250 de 6 velocidades, pero en la versión supermoto, esta es la versión de enduro. Como siempre, antes de empezar, aquí te dejaré una pestañita para que te suscribas si no estás suscrito. Y como siempre, empecemos aquí en el apartado de los frenos. Aquí en su parte frontal contamos con un freno hidráulico, es decir que contamos con un disco mismo que, como pueden ver, tiene esta forma de tipo punta, como pueden verlo, y es molido con una mordaza de doble pistón de color plateado. En la parte de la llanta y el neumático contamos con una llanta radiada. Obviamente vamos a contar tener tubo o con cámara de 21 pulgadas de diámetro. Y la numeración del neumático contamos con un 80-100 rim 21, obviamente, con su labrado de pufos, como pueden ver. Porque les digo, esta es la versión de enduro. Bien, vamos por aquí. En la parte de la suspensión contamos con dos horquillas telescópicas convencionales. Y aquí contamos con sus cauchitos protectores para que no entre suciedad a los retenedores. Bien, aquí su guardabarro frontal, como pueden ver, es muy amplio y se mantiene más que estable, ¿no? Obviamente aquí otro uno, sí, la verdad, sí es de buena calidad. Bien, vamos aquí a la parte de la iluminación. Aquí contamos con totalmente todo es halógeno. Aquí, de igual manera que en la versión supermoto, contamos aquí con su mascarilla con doble iluminación. Contamos con dos, para las medias y altas, contamos con doble bombilla. Aquí, de igual manera, sus direccionales halógenas y son rígidos, no son flexibles. Y aquí su mascarilla que se ha mantenido. Bien, ahora sí, vámonos aquí a lo que es en sí la motocicleta, es decir, su motor. Este motor, como ya lo hemos visto en otros videos, se ha mantenido el de la supermoto. Este contamos con un motor RE contrabalanceado para que se reduzcan las vibraciones. Y como les he dicho, este es el mejor motor de las motos, por así decirlo, chinas. Este es el mejor motor. Este motor, la marca nos vende como 250 centímetros cúbicos, sin embargo, real son 223. Este motor, como les habíamos visto en otros videos, nos ofrece una potencia de 18 a 18.5 HP de potencia y un torque de el máximo de 17 Nm. Este motor obviamente es de compresión baja, por eso contamos con aquí sus aletas para su refrigeración por aire. No es necesario, pero si en caso de que requieras, podrías cambiarle esta tapita y colocarle su radiador de aceite. Sin embargo, no es tan necesario. Entonces, para su refrigeración es únicamente por aire en esta versión, en este modelo. Bien, este es un monocilíndrico de 4 tiempos, un árbol de levas y 2 válvulas, una de admisión y otra de escape respectivamente. Y en la parte de la alimentación contamos con este motor es alimentado por carburador. Aquí pueden ver, contamos con un carburador PZ30. Este, al ser un monocilíndrico, obviamente contamos con una única salida del escape de color negro brillante. Sin embargo, como pueden ver, vamos por aquí, contamos con doble salida. Porque justo aquí, no sé si lo logran enfocar aquí en cámara, aquí sale una división y tenemos la doble salida. Como pueden ver, la versión full, pues contamos con doble salida. Y no sé si lo logran apreciar en cámara, la salida es libre, es decir que sí va a sonar durito, ¿no?
Listo, ya. De igual manera contamos con la bayoneta para colocar el aceite nuevo. A su vez contamos aquí con esta pequeña quilla protectora del cárter, ¿no? Para que por alguna cosa, alguna piedra no tope directamente al motor. Este es metálico, no es de plástico. Bien, aquí el posapiés del conductor, este es contraíble, ahí lo pueden ver en su totalidad. Sin embargo, el pedal del freno trasero, este es rígido, no es contraíble. Ya, como pueden ver, contamos aquí con una bomba de líquido de freno, porque aquí en su parte trasera, de igual manera que en la parte frontal, contamos con un freno hidráulico. Es decir, que contamos con un disco, que de igual manera contamos con esta forma así tipo pétala, se puede decir. Y a su vez también es mordido con una mordaza de doble pistón, de igual manera que en la parte frontal, de color plateado. En la parte de la llanta y el neumático contamos con una llanta radiada con tubo o con cámara de 18 pulgadas de diámetro, y la numeración del neumático contamos con 120 90 rim 18, como les digo, con este labrado de tipo pup. Los neumáticos son de la marca Yuashin. Aquí la tijera o el basculante, este no es de tubo rectangular convencional, este ya tiene una forma un poco agradable, y aquí su sticker que nos indica el cilindraje, ¿no? 250. En la parte de la suspensión contamos con un monoshock o mono amortiguador, lo van a ver ahí, el cual es regulable. No sé si lo van a apreciar aquí en la compresión, no se logra apreciar muy bien, pero es regulable en la compresión del muelle o resorte. Es decir, que vamos regulando la rigidez y el trabajo conjunto entre el muelle y el líquido hidráulico. En esta tijera sí podemos regular la altura. Aquí pueden ver, contamos con dos, bueno, ahí se logra ver, ahí contamos con dos perforaciones para colocar el monoshock más acostado o más parado. Ahorita está en la versión más alta, en la posición más bien más alta. Si lo movemos a la otra perforación, la motocicleta sí va a bajar un poco, porque ahorita la verdad está muy alta. Bien, aquí contamos con el posapiés del pasajero, ya que esta, a pesar de ser un enduro, podemos llevar un pasajero. Aquí contamos con el posapiés y nos viene anclado en esta pieza, que a su vez está directamente al chasis. Bien, aquí pueden ver su colita clásica. Y aquí contamos con iluminación híbrida, ¿no? Porque aquí es su faro stop, es LED, y aquí sus direccionales son halógenos. De igual manera son rígidas, con la mica transparente y su bombilla anaranjada. Portaplacas, este sí se va a mantener más que estable, porque como pueden ver es metálico, entonces obviamente no, a menos que te choques, se doblaría, porque este se mantiene más que estable. Y aquí en la parte final contamos con su reflectivo. Bien, en la parte de la transmisión contamos con una Catalina o corona de 38 dientes, y su paso de cadena es 520 convencional sin orden, ¿no? Aquí lo pueden corroborar la información. Ahí contamos con su cubre cadena en la parte izquierda. También contamos con esta pieza que nos sirve como un protector de la cadena, de color negro. Aquí, como les digo, el otro posapiés del pasajero, que es contraíble en su totalidad y nos viene anclado directamente al chasis. Antes de continuar por aquí, vamos acá. Su asiento es un monoplaza, es decir, que es una sola. Y aquí contamos con una parrilla que la verdad está muy amplia. Y si tu pareja, acompañante o en sí el pasajero no te quiere abrazar, aquí puede ir, ¿no? Ahí contamos con estas agarraderas para que vaya fijo y más que todo seguro. Bien, en este modelo obviamente contamos únicamente con el caballete lateral o la pata izquierda, no contamos con el caballete central o la pata grande por el modelo, ¿no? Obviamente esta se les levanta únicamente con un mecanismo en la parte trasera o aquí en la parte inferior del motor. Ya, aquí el posapiés del conductor, como les decía, es contraíble en su totalidad. Aquí el pedal de la caja de cambios. Este motor contamos con una caja de 6 velocidades estándar. Aquí lo pueden ver. Es decir, que la primera es para abajo y las demás para arriba. Ahí contamos con la llave de combustible. El choque o el estrangulador del carburador lo tenemos directamente aquí. Lo tenemos en la parte superior para poder encenderla en frío.
de esta Motor 1 M1R 250. Bien, vamos aquí a la parte de la instrumentación, sin antes, como siempre, indicarles la vista que tendrían si manejaran esta motocicleta. Voy a hacer el intento de subirme. Uy, pero la verdad está muy muy alta ahorita, como les digo. La posición actual es muy alta, la verdad llegaría yo de puntitos. Y la verdad estoy un poco incómodo, así que me voy a bajar. Tal vez poniéndola en la otra posición que les indicaba, si la llegué a maniobrar. Bien, aquí su manubrio. Antes de ir por aquí, perdón. El tanque de esta motocicleta es de plástico. Y su carenaje de igual manera es plástico. Y aquí contamos con su tapa de combustible, que es sin llave, es normal. Uy, me lo metí mal. Bien, ahora sí vamos aquí a los manos. Primero indicarles el manubrio, como les decía. Y nos viene aquí con este pequeño refuerzo. Y con este protector con el emblema de la marca Motor 1. Aquí en la parte izquierda contamos con el claxon en forma de gatillo. Aquí sus direccionales. El switch de luces, luz apagada, luz baja y luz media. Y aquí el switch de medias alto. Aquí su embrague. Y a su vez también contamos con, como pueden ver, con este protector de manos. En la parte lateral no consta. Bien, aquí en la parte derecha contamos con su encendido eléctrico. Y a costarles, contamos únicamente con encendido eléctrico. No contamos con un encendido de pedal o de patada, sin embargo, así se le podría adaptar. Y aquí la manigueta del freno delantero con su bomba de líquido de freno. Aquí su acelerador, que es todo recocido, como pueden apreciar. Como les decía, contamos aquí con el protector de manos. Para colocar la llave, lo tenemos justo aquí en la parte entre el tablero y el manubrio. Su tablero es el clásico, el de siempre, que es análogo, con indicadores lumínicos. Y la verdad que creo que se le podría cambiar este, si es que quisieras, ¿no? Esto ya sería por estética más bien. O voy a retirar este y colocarle el de la Trail 250, que para mí la verdad es mejor. Permítanme, les indico rápidamente que este es análogo y digital, ¿no? Entonces, a mí, para la verdad, este me gusta más que el tablero de aquí. Bien, en este tablero contamos con, nos indica la velocidad crucero. Contamos con el cuenta kilómetros y un trip, el cual se lo puede ir encerrando con el mecanismo lateral izquierdo, como pueden verlo. Ahí 9 y 0, ahí lo vamos encerrando. Y aquí en la parte derecha contamos con indicadores lumínicos, ¿no? Los direccionales, el neutro y las luces altas. No nos indica, ahí lo pueden ver, no nos indican nada, el nivel de combustible. Por lo general estas de duro no nos indican eso. ¿Qué te parece esta Motor 1 M1R 250? Como siempre, si te gustó este modelo, lo puedes encontrar aquí en Master Moto Ibar. En la parte de la descripción te colocaré el contacto de sus asesores comerciales para que preguntes o cotices cualquier cosa sin ningún compromiso. De igual manera, te invito a que me sigas en mis redes como Facebook e Instagram. Esa información, de igual manera, la encuentras en la descripción. Y este ha sido el video de esta ocasión. Hemos visto las características y prestaciones de la M1R, la versión de enduro. Como siempre, el precio de contado te lo dejaré aquí para que lo veas. De igual manera, deja tu like, tu comentario, suscríbete y activa la campanita para más. Y como siempre les digo, manejen con precaución y recuerden que alguien siempre nos espera en casa. Adiós. Perfect.